Vente, hagamos estas deliciosas calabacitas rellenas de atún. Primero vamos a estar sofriendo el tomate y cebolla en trocitos pequeños, como unos 5 minutos. Ya que ablanden, vamos a echarle el atún. Aquí ya tengo bien limpias mis calabacitas y ahorita lo que voy a hacer es cortarlas por la mitad y les voy a quitar un poquito el relleno a cada una de las mitades de la calabaza para poder hacer espacio y poner el atún. Les vamos a estar cortando estos extremos. Ahora las vamos a estar cortando por la mitad cada una. Con una cucharita vamos a tratar de quitar un poquito nada más, un poquito parte del relleno. Podemos hacerle así. O también, si se les hace un poquito difícil, lo podemos hacer con un cuchillito. Las vamos a dejar de esta manera. Ya que el tomate y la cebolla cambiaron un poco de textura y de color, vamos a estar agregando toda la lata de atún previamente escurrido. ¿Ok? Solo voy a estar agregando una pizca de pimienta y también una pizca de sal. Sofreímos todo junto y dejamos a fuego bajito que se cocine por unos 2 o 3 minutos y listo. Este será nuestro relleno. Ahora vamos a estar sofriendo tomate y cebolla. Este es para la salsa. Es opcional si quieres agregar ajo. Yo no compré ajo, se me olvidó comprar ajo, pero así con tomatito y cebolla igual queda buena. Ya que sofreímos el tomate y la cebolla, vamos a llevar todo esto a licuar con un poco de agua. Le voy a estar agregando un cubo de consomé de pollo en polvo. Y le voy a agregar un poco de agua. Ya que está hirviendo la salsa, ahora vamos a agregar las calabacitas. Las vamos a ir agregando poquito a poquito hasta que terminemos con todas. Vamos a dejar que se cozan por al menos unos 7 u 8 minutos. No queremos que queden demasiado blanditas, pero tampoco queremos que queden muy duras. Así que las vamos a dejar como por unos 7 u 8 minutos para después irles poniendo el atún y finalmente el queso. Ya cocidas las calabacitas, ahora sí vamos a estar agregando con mucho cuidado el relleno de atún. ¿Sale? Así. Luego la que sigue. Ya rellenamos todas las calabacitas, le apagamos al fuego mientras las rellenamos y ahora le vamos a poner quesito. Le apagué el fuego porque no quiero que se cozan de más las calabacitas, así que ya nada más aquí agregamos el quesito, volvemos a prender el fuego, lo tapamos por un minutito a que gratine el queso y listo. Aquí ya rallamos un poco de quesito y ahora vamos a agregarlo a las calabacitas. Ya cubrimos todas las calabacitas con queso, vamos a prenderle al fuego un minutito. Tapamos para que gratine el queso y ya están listas. Miren nada más qué chulada. Así nos quedaron ya las calabacitas gratinadas. Las vamos a estar acompañando de un arroz blanco. Y no, no, no. Cállate los ojos, hermana. Esto quedó súper delicioso. Ya que servimos las calabacitas con el arroz, agregamos por encima un poco del caldillo de tomate y miren nada más qué delicioso. La verdad, hermanas, es una receta súper fácil y además económica. Si te animas a hacerla, me dejas saber en comentarios qué tal te quedaron. ¡Provechito!